Hello everyone, I'm Heather Burgess. From my home to yours, I hope you're well and staying safe. Who knew we would still be telling stories from our home? But we have enjoyed reaching out to folks that we've profiled in the past to see how they're dealing during this time. People like acclaimed artist Edwin Gill. You might remember Edwin Gill as an artist we featured on Muse. He's also a teacher and a social activist, and he's using art right now during this time to bring people together on social media through a project called Through the Eye of Art. Our own digital producer, Jonathan Duran, spoke with Edwin from his home in Charlotte to see how Edwin is making a difference during this time. Hola, ¿qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? Muy bien, Jonathan. ¿Tú cómo estás? Por aquí pasándola. ¿Te encuentras bien en tu familia? Sí, todos estamos bien, gracias a Dios. Pues tengo una hermana en Nueva York que ella sí estuvo un poco enferma, ella se enfermó con el virus. Estuvo unos días hospitalizada, pero ya lleva 2 semanas en recuperación y ya va muy bien. If you can tell me how your life and your routine has changed because of the virus, as an artist and as a teacher. Yes, the situation that we live in right now, I think the whole world is crazy. My routine as a teacher definitely changed. We're confronting right now a different challenge because, you know, teaching online and especially art is a little bit harder. Bueno, yo me he dado cuenta que tú siempre estás bien envuelto en la comunidad, ¿no? Con iniciativas y de todo. Y veo que ahorita tienes Through the Eyes of Art. Si nos puedes decir qué es eso. A través del ojo del arte, como se llama la iniciativa en español. Sí, es una iniciativa que se inició acá en Charlotte hace unos años. Hacía un llamado a todos los artistas locales para que pintaran el significado de un color específico. Y fue muy interesante porque culturalmente todos creemos que los colores significan lo mismo en el mundo, y no es cierto. Hay colores que tienen una connotación diferente en otras culturas, como el color rojo, que acá cuando hablamos del color rojo, hoy mismo se imaginan el corazón, se imaginan la pasión, la corrida de toros. En China es completamente diferente, representa una boda. Debido a toda esta situación que estamos viviendo, yo retomé el proyecto otra vez. Lo empecé a postear y invitar gente, invitar artistas. La Universidad Queens también se hizo parte del proyecto, entonces me ha ayudado a expandir el mensaje a otros artistas a nivel global. Y es la oportunidad también para que cualquier persona simplemente hacer el search o la búsqueda de qué significa este color y hacer su propia interpretación, tomar una foto y enviarla. Hi, my name is Kate Carlson, and I'm a junior at Providence Day School here in Charlotte, North Carolina, and I'm so grateful to have been able to participate in Mr. Gill's Through the Eye of Art project. For me, this project was really important because I was able to promote my passion for environmental protection. I painted an eye only using the color green paint because it represents my passion for wildlife conservation, forest preservation, and so many other things to help heal our earth, because I know that creativity is so important right now to help give people hope when they're worried, to help lift them up and help them think of other things that make them happy. Si tienes algún mensaje para la comunidad que quieras compartir, algo quizás para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, ¿no? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Tratar de conectarnos con nosotros mismos. Yo recomiendo arte porque todos tenemos esa venita artística dentro de nosotros. Y aprender de pronto lo que la vida nos está diciendo en este momento. Hay cosas que están fuera del alcance de nosotros y nosotros simplemente tenemos que dejarlas pasar. Concentrarnos en nuestras familias, porque igual no todos pasamos el estrés de la misma forma. Y como comunidad en general, yo sé que vamos a pasar esto y yo sé que vamos a recuperarnos, y yo espero que pronto esta lección que la vida nos está dando nos ayude a evolucionar de una forma diferente, como comunidad, como familia y como planeta, ¿no? Bueno, Edwin, fue un gusto hablar contigo y estaremos en contacto. Gracias por tu tiempo. Claro que sí, Jonathan. Gracias a ti. Thank you so much, Edwin and Jonathan, and thank you for watching. We would love to know what you're doing as you're staying at home. Let us know in the comments below. Maybe you have lazy dogs in your house too, or cats. As we all stay home and see, we'll get through this together.